Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados seguidores y lectores del Heraldo de Chiapas. Pues nos encontramos aquí a unos metros para llegar a lo que es la Quinta Poniente y la colonia Potinaspac. ¿Cómo se llama esta colonia, disculpe? Foviste Paraíso. Colonia Foviste Paraíso y Boulevard... ¿Quinta qué es esta? Quinta. La Quinta Poniente. Y la Quinta Poniente. Justo frente a la secundaria... Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez. Bueno, pues hace unos momentos fue localizado un menor, el cual se encontraba desaparecido durante la... Desapareció durante la tarde de ayer en la colonia La Reliquia. Según sus padres, comentan que el menor fue a hacer tarea con unos amigos a un cibercafé en la citada colonia y ya no regresó a su domicilio. Entonces esto causó mucha sospecha, mucha preocupación por parte de sus padres, pues el menor no acudió a su casa y esto pues generó mucha incertidumbre. Así que a través de las redes sociales se comenzó a difundir la desaparición del pequeño y finalmente hoy exactamente hace una media hora aproximadamente, una señora la cual tiene su negocio aquí sobre la prolongación de la Quinta Poniente, pues encontró al niño, lo identificó de acuerdo a las redes sociales y lo detuvo para sentarlo en la banqueta y platicar pues qué es lo que estaba sucediendo y si realmente era el niño que aparecía en las redes sociales. Y en efecto, ese niño pues era el de las redes sociales y esta señora fue la que ayudó a que se encontrara nuevamente este niño con sus padres. ¿Me das su nombre, por favor? Blanca Palacios. Blanca Palacios. ¿Qué fue lo que sucedió, Blanca Palacios? Cuéntanos tu experiencia, por favor. Bueno, ya tiene un buen rato que pasó ese suceso, ¿verdad? Yo como todos los días vengo a vender y abrí pues mi celular en el tiempo que tenía. Ajá. Y vi que publicaron en una página de una activista que se había perdido un niño. Y empecé a leer la nota, ¿verdad? Pues del horario del niño y todo, que ahora se salió. Ajá. Y me detuve a ver y vi la foto del niño. Pues, ¿sí? Y estaba yo acá pues viéndolo y me quedé observando y pensando, porque yo también tengo hijos, pues claro, y que sí. Últimamente ha habido muchas desapariciones de niños y robo y secuestro y todo eso. Entonces pasé y de repente veo que me saludan. Bueno, así que fue de verdad un milagro de Dios lo que pasó, ¿verdad? Porque volteé a ver y vi al niño con la playerita, con las franjas azules. Ajá. Y lo volteo a ver y volteo a ver mi celular. Y el niño avanzó como a unos 4 pasos. Y le digo, oye, niño, ven. Le digo, lo llamé, pues, y se acercó. Le digo, mira, hijo, tú eres el que está en esta foto. Le digo. Y me dice, se parece a mí, pero no soy yo. Porque se espantó quizás el niño por lo que ha pasado. Pues, no sé, ¿verdad? La situación, lo que él pasó. Ajá, sí. Entonces me acerqué a él y lo llamé. Y le dije, oye, pero ¿dónde es tu casa? ¿Dónde vas? Porque si eres el que está aquí en la foto y estás perdido. Dime la verdad. No, yo vivo acá a la vuelta, me dijo. Le digo, ¿acá a la vuelta? Pero si aquí no hay casa, hijito. Claro. Digo, yo vivo acá. Sí, aquí vive mi mamá y me mandó por las tortillas. Sí. Y yo le digo, bueno, si te mandó por las tortillas, enséñame el dinero. Sí, claro. Y me dice, ay, es que me mandó que yo pidiera fiado. Y le digo, no, y empezó a llorar. Entonces yo la abracé y le dije, mira, hijito, cuéntame. Eres el que te están buscando. Entonces salió la contadora de la secundaria y le dije, mire, conta, usted, ¿verdad que es el niño que está aquí en la foto? Y dice, sí, es cierto. Entonces pues yo le hablé pues a la persona con la que publicó, ¿sí? Ahí la desaparición del niño, que yo lo tenía el niño pues acá conmigo. Entonces ellos investigaron a la familia. El momento estuvo de que trajo, la familia vino con la policía, y vino la mamá, el tío, la hermana y... Se lo llevaron pues la fiscalía al niño. Ajá, sí. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque se pudo reencontrar con sus papás y de verdad que Dios es tan grande y tan bueno de que puedes ayudar al niño, pues, y me siento tan contenta de haber hecho esa labor también. Sí, y lo importante es de que pues tuvo esa acción, ¿no? Esa acción de ayudar a un menor y regresarlo con sus padres finalmente, ¿no? Desconocemos la situación, qué es lo que pasó realmente con el niño. Sí, porque tenía mucha hambre. Le dimos una empanadita y luego le di jugos y
se lo comió rapidito. Imagínense, la página dice que desde ayer, desde las 6 de la tarde se desapareció, y desde dónde a dónde lo estaba. No, hombre, yo no me imagino dónde iba a ir a parar. Sí, ¿cuál iba a ser el destino del pequeño, de no? Lo pude ver, de verdad. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya escucharon ustedes las palabras de esta señora que tomó pues esta responsabilidad también, responsabilidad de tener al niño, de hacer ese servicio social tan importante que inclusive en el país pues ha tratado, pues no se ha visto, ¿no? No se ha visto ya con frecuencia por temor de pues ser interrogados, de ser parte de algún expediente, ¿no? Por parte de la fiscalía. Entonces, la señora se armó de valor y prácticamente hizo este servicio social y terminó en buenos con buenos resultados. Le agradezco, señora, la atención y pues recibirnos, ¿no? Y ser parte de esto. Pues bueno, para ustedes informó Ulises López del Heraldo de Chiapas.